Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador responde de manera contundente, desnuda a los republicanos y a los demócratas que están buscando meterse nuevamente en el país y presionando, sobre todo para tratar de tener más poder en México. En primer lugar, saboteando una importante obra que es el Tren Maya. Esto a través de esta empresa Cálica, ¿se acuerdan? Esta minera que hoy denunció el presidente López Obrador. Vamos a ver cómo están involucrados unos y los otros, porque los republicanos están detrás y el Tren Maya es el que está en juego. En segundo lugar, el intento de desprestigiar al ejército. Hoy el presidente señaló cómo son las agencias de inteligencia de los Estados Unidos las que eventualmente están metidas en estas filtraciones de documentos de Guacamaya Leaks. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque es increíble cómo Estados Unidos insiste en tratar de manejar las cosas en México, aunque el gobierno del presidente López Obrador les ha pintado su raya. Y eso vaya que les duele. Así que gracias por acompañarme. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar con el asunto del Tren Maya. Vamos con este tema, que es un tema que ya le hemos dado seguimiento en este espacio, pero ya tenemos un poco más de información y sobre todo, ya tenemos la información del presidente López Obrador. Hace algunos días se reportó, y aquí lo señalábamos, cómo se hizo una denuncia por Vulcan Materials, que es esta empresa de esta mina cálica allá en Quintana Roo, denunciando al gobierno de México que habría tomado el puerto que ellos tienen de manera ilegal. Porque no solo es la mina, también se les concesionó un puerto. La compañía estadounidense dijo que policías y soldados, o sea, aquí hay que tomar en cuenta que fue el ejército y la marina las que entraron de manera, dicen ellos, ilegal al puerto de carga que opera en nuestro país. Vulcan Materials indicó que la policía entró a la fuerza en el muelle de Punta Venado cerca de Playa del Carmen y que debe de quedar claro, dicen ellos, que el Estado de Derecho ya no está garantizado en México para las compañías extranjeras. Se tiran al suelo, pues. Esta invasión, dicen, no está respaldada por órdenes judiciales y viola los derechos de propiedad y comerciales de Vulcan Materials. Y este es el argumento. Esto es lo que se anunció y esto es parte de lo que se dio en ese día. Fue la semana pasada cuando se da esta entrada, ahí vemos todos los elementos de la policía, de la marina y del ejército que ingresan a las instalaciones de Cálica, pero sobre todo toman el control de este puerto. Ahora, todo esto tiene que ver con otra empresa, que es Cemex. Resulta que Cemex viene usando el puerto desde hace ya prácticamente 2 décadas y ya venía a un punto de la renegociación de este acuerdo entre Cemex y Vulcan Materials. Sin embargo, Vulcan se ha venido haciendo rosca. Todo esto venció desde el mes de diciembre y no había querido renovar este contrato con Cemex. Este acuerdo, pues, este pacto. Y entonces Cemex recurre justamente a un proceso legal para que se le permita seguir usando este puerto. Y entonces lo que argumenta Cemex, que es lo que lleva con las Fuerzas Armadas, es una orden judicial justamente para que se pueda permitir este ingreso, para que puedan trabajar y de esta manera se pueda seguir descargando el cemento a través de este puerto. Ahora, lo que ha sonado, y esto es lo importante, que se relaciona con la 4T y el Tren Maya, es el hecho de que el cemento que se recibe en este puerto, se menciona, está utilizándose para la construcción del Tren Maya y que eventualmente en esto Vulcan Materials está chantajeando con esto del puerto al gobierno de México para cerrar ese puerto, complicar la construcción del Tren Maya y con esto doblar al gobierno para que le permita seguir utilizando la mina. Mira nada más este plan mañoso. Este plan con maña, pero que se llevaría entre las patas justamente al Tren Maya. Ahora, Cemex dice que tiene la orden judicial, Vulcan dice que no tiene y dice Vulcan, yo tengo una orden judicial para que ustedes se vayan. Y entonces ahí es donde ellos están impulsando esta polémica y esto llegó a los Estados Unidos y llegó al Departamento de Estado, que justamente el día de ayer se pronunció sobre esta situación en donde vemos cómo hay varios elementos que están ahí metidos.
Esto a través de Anthony Blinken, porque hay que recordar el día de ayer con todo este asunto que también se habló del tema de la seguridad. Hablamos de que se dio una audiencia en este Comité de Relaciones Exteriores, el que encabeza este señor Bob Menéndez. En esta audiencia, en este comité, Anthony Blinken también se le preguntó y habló sobre este caso de Vulcan Materials, sobre este caso también de la entrada de las Fuerzas Armadas y la toma prácticamente de este puerto. Y señala que la irrupción en este puerto impactaría, dice el de la Secretaría del Departamento de Estado, muy negativamente en la inversión. Fue lo que señaló, perdón, Anthony Blinken. Advirtió que este tipo de eventos de la irrupción con las fuerzas de seguridad de México en un puerto propiedad de una compañía estadounidense podrían impactar esto, las inversiones en nuestro país. Esto tras la pregunta de un senador republicano, porque ellos son los que están metidos con esta empresa, Bill Hagerty. Bill Hagerty saca este tema y señala lo siguiente, además, en sus argumentos para que Blinken pues se ponga a atender este tema. El republicano expresó además su preocupación por el Tren Maya. Ojo, porque, o sea, ¿qué tiene que andar hablando el republicano del Tren Maya? Pero ya vimos que esto es lo que a ellos les interesa. Esta es la estrategia, chantajear con el Tren Maya para conseguir esta decisión a su favor. Y entonces también ahora enfilan sus baterías en contra del Tren Maya. Dice su preocupación por el Tren Maya, le dijo, preocupa, dijo que el gobierno mexicano haya puesto a sus militares a cargo de construir una sección del Tren Maya cercana al muelle incautado, a este puerto, y sobre todo, además, dice que China pueda estar involucrada en la construcción o financiación del tramos de ese tren, de este tren turístico que conecta los balnearios de Cancún y Tulum en la costa del Caribe mexicano. Fue lo que dijo este senador republicano, que ahora saca el tema del Tren Maya ante el Departamento de Estado con el argumento de que los chinos están metidos y como los chinos, dice, están metidos, entonces el Departamento de Estado tiene que investigar. El Departamento de Estado se tiene que meter y yo no sé si eventualmente quieran que se frene la construcción del Tren Maya, pero seguramente esto pasa por la cabeza de los republicanos. Así de ese nivel, ya descarado. Y ante esto, pues el presidente respondió el día de hoy desde Palacio Nacional, ya que finalmente se quitan la máscara y nos dejan ver los intereses que hay detrás, pues el presidente señaló que son justamente los republicanos que están con este objetivo, con el objetivo de frenar obras como el Tren Maya. Imagínense ahora los republicanos frenando esta obra. Y no solo eso, son ellos, los republicanos, junto con estas empresas que andan financiando a estas ONGs, que se rasgan las vestiduras, que dicen están sufriendo por lo que está pasando en el medio ambiente allá, por la construcción del Tren Maya. Así, los intereses detrás de todo esto que llegan desde Washington, por parte especialmente de los demócratas. Esto señaló parte, de esto fue lo que señaló el presidente Obrador. Y como tú dices, no hubo protestas de estos pseudoambientalistas, que son mercaderes, porque están financiados por gobiernos y empresas del extranjero. Acaban de ir un grupo de un supuesto tribunal ecológico y tenemos prueba de que están financiados por empresas estadounidenses. Ahora, con lo de Calica, lo mismo, senadores republicanos defendiendo a esta empresa estadounidense que se llevaba grava de Playa del Carmen. Y así está lo de Xcaret, que hicieron lo que quisieron con los mantos acuíferos, con los ríos submarinos, con cenotes, y nadie dijo nada. Pues parte de lo que señala el presidente López Obrador, donde tienen pruebas de cómo estos ambientalistas están siendo financiados por los republicanos.
en esta estrategia para seguir haciendo negocios, llevándose el subsuelo, la piedra de nuestro país, y pues chantajeando con un intento de sabotaje al Tren Maya. Porque, pues, ¿qué es lo que pasaría si se cierra este puerto? El material tendría que llegar por un puerto del otro lado de la península, ya del lado de Campeche, recorrer todo este territorio y de esta manera llegar a donde se está construyendo el Tren Maya, lo cual elevaría de manera sustancial los costos en la construcción de este tramo. En lo particular sobre el puerto, el presidente López Obrador señaló que ellos se apoderaron así, tal cual, del puerto, que está la orden judicial, que efectivamente entraron las Fuerzas Armadas, que en el caso del puerto no es el ejército, sino evidentemente es la Marina, pero todo está sustentado finalmente también con este proceso legal impulsado por Cemex. Y entonces ahí está este asunto que se va a resolver en primera instancia a nivel internacional con el panel que está impulsando esta empresa Vulcan Materials, y aquí en nuestro país, ¿por saben quién? Por la Suprema Corte, porque finalmente también Vulcan está impulsando un proceso legal para echar atrás esta decisión a favor de Cemex. Bueno, esto en cuanto a los republicanos. Vamos con los demócratas, que no se han quedado atrás. Si regresamos a esta misma audiencia de Anthony Blinken, hay que recordar, en este encuentro también se habló sobre el tema de la seguridad, sobre estos grupos que operan en el país y sobre todo también de esta estrategia republicana a la cual Blinken pues no la rechazó, sino se terminó sumando, asegurando ya desde el Departamento de Estado que varias regiones del país están controlados por estos grupos y no precisamente por el gobierno, pues no hay Estado de Derecho. El presidente López Obrador había señalado también, incluso en su conferencia de prensa, que el Departamento de Estado presentó un documento que calificó como bodrio y que pues finalmente no tenía ninguna evidencia real. Este documento en donde aseguran que aquí no se respetan los derechos humanos, que aquí hay zonas que están invadidas y que no controla el gobierno federal. Todo esto fue realizado por analistas, fue realizado con testimonios de oídas, fue realizado nada más así a bote pronto, sin presentar datos contundentes, sin presentar datos reales. Fue lo que señaló el presidente y por eso lo descalificó, a lo cual vino la reacción del Departamento de Estado señalando que ellos están haciendo este trabajo porque finalmente esto es parte de lo que les mandata la ley. Año tras año dice, nosotros tenemos que hacer esta evaluación y por eso es que la estamos presentando. Sin embargo, también esto llevó a una reacción, nueva reacción, contrarréplica del presidente López Obrador, que hoy se fue muy duro y muy contundente también en contra de los gobiernos demócratas, del gobierno demócrata de Joe Biden. Y básicamente con el tema, la estrategia que traen desde Estados Unidos de desprestigiar a una institución muy importante en el país, que es al ejército mexicano. Y es que en esta campaña de decir que el ejército es espía, se han sumado los medios que están financiados también por ellos, como en el caso de Carmen Aristegui, que se ha metido de lleno a este tema, al cual también se ha sumado Proceso. Ahora, ante esto, el presidente López Obrador los agarró directo en el corazón, señalando que esta estrategia para desprestigiar al ejército no surge nada más de algún grupo por ahí, sino que el origen de todo esto eventualmente son las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, los que habrían financiado todo este asunto de Guacamaya y los que habrían filtrado toda esta información confidencial del ejército mexicano. Así de ese nivel, la respuesta a Anthony Blinken, a Joe Biden y al gobierno demócrata, ahorita en la Casa Blanca. Miren nada más. ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González. Entonces, esa información, que es ilegal, porque no se puede
extraer, hackear información de ninguna dependencia del gobierno, de ningún particular. Es la que utiliza este que vive en una unidad habitacional del Infonavit, Lore de Mola, que tiene un pequeño departamento de 200 millones de pesos. Ese se alimenta de guacamaya. Y Proceso tiene como fuente guacamaya. Entonces, ¿por qué no hacen primero la investigación? Digo, no es obligatorio, pero sería más profesional, más ético, de quién es guacamaya. Es lo que le dice a Proceso al reportero que hizo una serie de preguntas el día de hoy en la mañanera, y también saca el tema de Loret, que finalmente ha sonado mucho el hecho de que Loret haya creado esta empresa o participe en una empresa que está instalada en los Estados Unidos y también empiece a utilizar información desde los Estados Unidos. Entonces, también los demócratas, en esta idea de desacreditar una institución que ha avanzado de manera muy significativa, que es el ejército, dice el presidente, eventualmente son los que están detrás de estas filtraciones, y luego ahí a través de estas audiencias y estas declaraciones también buscan señalar y acusar que el ejército no está respetando los derechos humanos, porque eso es lo que presentaron hace unos días. Este es el documento que también ha rechazado el presidente, en donde se aseguran ellos en Estados Unidos que hay abusos de estas instituciones hacia los ciudadanos. Y luego sale el asunto del ejército espía y el presidente cuestiona, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Y esto eventualmente también viene desde Washington. Pero bueno, así las cosas. Así todavía estos intentos que serán, pues yo creo que seguirán por siempre, de Estados Unidos de meterse en nuestro país. Sin embargo, la diferencia es que ahora el gobierno salió respondón, y el gobierno no se queda callado, sobre todo con la verdad, o cuando menos con la información que ellos tienen a su disposición, que es la que presenta el presidente, que es la que nos da a conocer desde Palacio Nacional. En fin, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho su like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.